Bueno, mijo, Papá. ¿estás feliz entonces por tus 18 años mañana Ya. ya? ¿Estás feliz? Sí, claro que sí. ¿Qué te iba a decir yo y ya pensaste qué vas a hacer para tus 18? ¿Qué crees? Mira, papá, que yo vi una moto bien bonita. ¿Moto querés vos? Sí, porque mire, con el bus cuesta, con el tránsito y todo. Vos, yo te estoy hablando de mujeres, mano. Ponete a pensar un poco, ya tenés 18. Pero si yo tengo novia, papá. ¿Y qué tiene que ver tu novia? Aparte, es entre más mujeres, mejor. ¿No te pones a pensar vos también? Ya te dije, pensá en una o si no, yo te llevo. Porque eso de que estés ahí solo con tu novia de mano sudada a mí no me gusta. Ya te dije vos. Está bien, papá, espéreme. ¿Qué fuego es eso, hombre? ¿Ya está la comida? Ay, Dios, sí, mira que el aire lo trae. ¿Bien? ¿Y por qué estás enojado? Habla con ese tu hijo, cae mal ahí. ¿Y ahora qué pasó? Ya, voy a hablar con él. Mam, ¿qué pasó? Le voy a contar, así sinceramente. ¿Está así tu papi? Sí, es que veníamos aquí, aquí abajito. Ajá. Va. Y me dijo, mira, te voy a dar un tu regalo. Como ya mañana es mi cumpleaños. Ay, sí, mi hijito, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Sí? Ya 18 años. Ay, yo estoy feliz, me siento tan bendecida tenerte ya un muchachón, papá. Sí, mamá. Ay, ¿y qué? Fíjese que me dijo, mira, ya es hora que te estrenes. Y yo estoy algo confundido ahí también. Y también me dijo, mira, busca a alguien, a una mujer. Y yo le dije, no, pero sí, yo tengo novia. ¿Eso te dijo? Sí, y ya de ahí me dijo, no, tené más. Porque ahí como de mano sudada estás todo el día. ¿Así y yo te estoy dijo? Confundido, sí. ¡Estuardo! ¡Qué coche ese tu papi! Andate, mijo, voy a hablar seriamente con él. Sí, veníamos y ya no pasé por la tienda. Voy a comprar una migaciosa. En un momento regreso. ¡Va! ¡Estuardo! ¡Estuardo! ¿Qué? ¡Venite! ¿Qué pasó? Decime una cosa. ¿Qué? ¿Qué tenés en la cabeza tú? ¿Por qué? ¿Qué le estás diciendo a mi nene? ¡Nene! Ese ya es un hombre, ya tiene 18 años mañana ya. ¿Y qué? Que se meta con mujeres. ¿Y qué tiene? Se tiene que estrenar ya. Ya tiene la edad suficiente. Además, solo con esa su vieja novia se está ahí. ¡Ay, que aquí! ¡Ay, que allá! Esa güirita ahí. Se pone pilas también él. ¿Burro estás es? Estás enfermo, Estuardo. Estás enfermo. A mí así me educaron. Yo también tengo mujeres. Ya tú porque vives en tu... ¿Mujeres será? ¡Me la llevo mejor! ¡Qué coche! Ay, Dios mío, ¿qué tiene en la cabeza este hombre? Está enfermo. ¿Y vos a dónde fuiste? Fui a comprar a la tienda, pero no abrió don Francisco. Ah, mira qué te iba a decir. ¿Por qué fuiste de chismoso con tu mamá? Que usted no me comentó nada. No me comentó nada. Eso era entre tú y yo, entre hombres. O sea, tu mamá toda la vida vive alegando. Ya ves que si no amanece y no alega, ella no vive. Entonces, mira, ya te dije. Hoy mismo vas con tu novia. Es más, y una vez ahorita. Y le vas a ir a proponer que esté contigo. ¿Oíste? Muy bien, papá. Por favor. Porque ella es más grande que vos, tengo entendido. Será. Sos mudito, no sacas fibra, mano. Te quiero pilas. Vamos de una vez. Porque si no, ay Dios, me vas a conocer de verdad. Pues sí, mira. Ya me vienes a tu novia. Muy bien. Rápido. Y las citas para ahorita de una vez. Le propones eso, ¿viste? Muy bien. Que esté contigo. ¿Qué? No contesto. Llámale otra vez, rápido. ¿Quiere que la querés ver? Puede porque tengo que ir con el Santiago, ni hemos almorzado, ya ves. Aló, mi amor. Aló, ¿cómo estás? Ah, me alegro. Mira, quisiera verte en el lugar de siempre. Sí, quisiera hablar una cosita contigo. Ah, muy bien, allá nos miramos. Adiós, yo también te quiero. Besos. Al fin, ¿aceptó? Sí. Mira, pues, vas a hacer lo que te voy a decir. Con estos 200 quetzales,
¿Me invitas a algo? Y habla suave. Decirle piropos, vos sabes cómo entrar a una mujer, pues. Ponete pilas, hombre. Con vos uno te tiene que avivar, hombre. ¿Oíste? Va. Ya te dije, pues, anda de una vez. Chepe, no se apura. Y hace mucho aire acá. Ya me aburrí. Mi amor. Ay, me asustaste, Chepe. Oh, ¿qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Ay, todo bien. ¿De verdad? ¿Y por qué te tardaste? Es que no miras que la tienda de don Francisco estaba cerrada. Ah, sí, me di cuenta que querías comprar algo. Sí, venite un poco en tu rato. Va, dale pues, ¿y qué querías comprar? Quería comprar una migaciosa ahí para bajar la sed. Pero si quieres, vamos a ir a comprar. Fíjate que no, yo quiero hablar algo contigo. ¿Y qué quieres hablar? Mira, mejor sentémonos. Sentémonos, quiero hablar contigo algo. Pero decime, ¿qué quieres hablar conmigo? Mejor vení, vení, quiero hablar contigo. ¿Sí? Mira, yo quiero hablar contigo. Yo quiero que me des la prueba de amor. ¿Prueba de amor? ¿Y cómo, sí. ¿Cómo así? Yo quiero que seas mi mujer. ¿Mujer? Pero yo no me quiero casar todavía. ¿Quién está hablando de matrimonio? ¿No estás diciendo que eres mujer, pues? Sí, pero no en el sentido de matrimonio. ¿Entonces? Yo quiero que me des la prueba de amor. Ay, no, Chepe, ¿quién te metió esas cosas a la cabeza? Estás loco. Es que mira, eso es lo que quiero de mis cumpleaños. Tío. Por eso, pero yo te voy a entregar eso. Mira, tanto que insististe unos chocolates y que tengo otra sorpresa. Es que yo no quiero chocolates ni nada, yo te quiero a ti. Por eso, pero si estamos juntos. Pero no, yo quiero más, yo quiero avanzar en la relación. ¿Estás mal? ¿Ok? ¿No pensás? Mira, no me gusta que me pegues. Ya te dije, te doy de aquí hasta las 9. Pero Chepe... Es que mira, ahí te voy a decir, ahí me mandas un mensaje o me llamas o algo. Chepe, ahí pero nos miramos. Mira pues, es que... Quiere que yo me entregue a él. Pero es que ha sido muy bueno conmigo. Pero igual no puedo fallarles a mis papás. ¿Qué hago? Pero, bueno, le voy a decir que sí y no le voy a decir a nadie. Es que él ha sido muy bueno y yo no quiero que termine. Bueno, le voy a decir que sí. Bueno, mija. ¿Qué está haciendo? Mija, estoy arreglando un motorcito para sacar el agua. Es que se arruinó, hombre. Y ya ves que lo necesitamos para sacar el agua. Sí, pues. Sí, mi amor. ¿Y tú por qué? Bueno, te miro algo triste. No, papá, todo bien. Todo sí. Está bien, ajá. Porque desde la mañana que desayunamos te vi algo distraída. No, te estará pasando algo o necesitas algo. No, no, no se preocupe, papá, de verdad. No, no me pasó nada. ¿De verdad? Ah, bueno, mija. ¿Sí? Va, entonces dile a tu mamá que llego al ratito. Vale, yo ahorita vengo, solo voy a ir a comprar unas cosas. Ah, va, está bien, mija, te vas con cuidado. Ahí va a ir a comer. Va, gracias, mija. Va, ahí vengo. Muchas gracias. Ay, esa mujer solo llama y no se apura. ¿Qué necesitará? Ay, ya viene, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué estás haciendo? Esperándote. Ay. Sí. Es que mira, Chepe, tengo algo que decirte que me está preocupando bastante. ¿Qué es? Es que lo que pasa es que tengo un retraso. ¿Y eso qué es? ¿Cómo que qué es? ¿No sabes? No. Ahora es que no sé. Va. Que creo que estoy embarazada. ¿De quién? ¿Qué? ¿No pensás? ¿De quién será? Si solo contigo me he metido. Yo no
no sé, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque mis papás ya se están dando cuenta. Ahora mejor vamos a ir a hacer un examen porque ni estoy seguro. No, mejor dejarlo así. Dejémoslo hasta que mejor, yo no quiero comprometerme más. ¿Estás loco? No pensás, me vas a dejar sola. Es que yo no quiero comprometerme. Ay, a tú. Yo así ya no me comprometo. Nos vemos, acá lo dejamos. Chepe. Ese motorcito, porque si no, no vas a tener agua para mañana. Ah, sí, hablando, sí, porque yo le dije a la nena que te fuera a llamar. Sí, hablando de la nena, fíjate que yo la verdad la he notado un poquito rara. Hoy, de hecho, le pregunté, cuando me va a llamar, le pregunté si le pasa algo, pero yo miro que no me lo quiere decir. Yo noto pues que si le pasa algo, porque ya ves que ella es muy alegre, bromea conmigo cuando, ajá, regreso del trabajo, pero la he notado un poquito rara, la verdad, un poco distraída. Y pues la verdad es que me preocupa un poquito porque no hablaste con ella. Ah, ya que como sí, la otra vez yo la vi, ella, pues, pero no. Tienes más confianza a ti que eres tu mamá, entonces. Yo como soy hombre, ¿verdad? Entonces es diferente. Ya sabes que déjame hablar con ella, mejor primero vamos a almorzar y voy a hablar con ella, a ver qué. Ah. A veces ahí en la escuela, es que a veces también las niñas. Bueno, la verdad, tal vez, pero. Bueno, solo voy a guardar mis materiales. Ahorita voy a almorzar. Y apuraste porque sí. Si no nada más se. Sí. Ay, ya vino. Anda pues, te arregla tu. ¿Cómo se llama? Lo aguardaste, apuras porque si no se enfría ya. Después sí. No te gusta frío tu comida. No, ahorita vengo. Ya vengo. Bueno, mija. Ese porque yo le dije a tu papá cuando estabas allá que si ya te llamó la nena y dijo que sí, ya. ¿Qué le estaba componiendo, sabes? Ah, motor ahí, porque dice que se descompuso la bomba del agua, así no vamos a tener agua también. Sí, mamá. Uh-huh. Ah, fíjate, mija, que quería preguntarte algo. Sí. Que tu papá dice que como que te mira un poquito seria y así, como que ya no jugas con él y como que has cambiado mucho. Y la otra vez también yo te vi en la pila, ¿qué estabas pensando? ¿No tienes problemas ahí en la escuela? No, mamá, no. No tengo nada. ¿No? ¿Qué tenés, pues? Porque yo, como te digo, soy tu madre, me tenés que tener confianza. Ya sabes, sí, que conmigo podés contar lo que querés, si necesitas algo o decías algo. Sí, mamá, ¿qué tenés? Pero es que la verdad es que te tengo que contar algo. Ajá, ¿qué pasó? Estoy embarazada. ¿Cómo así? ¿Estás embarazada? Sí, mamá. ¿Por qué? Es que me entregué al Chepe. ¿Cómo te entregaste? ¡Estás loca, niña! Yo no te di esa educación. Eso te dije yo que fueras a hacer. Yo te he educado. Yo te dije siempre que si te vas a casar, algún día tenés que casarte con velo. Pero... ¿Acaso también la educación, esa educación te dio tu papá también? Nosotros siempre te hemos dicho, cuídate con el muchacho cuando salís. Pero ahora ya no somos novios. ¿Cómo así que ya no son novios? Me terminó, me dijo que me hiciera yo cargo. ¿Cómo así que...? Ya no quería nada conmigo. Que ya no quería nada contigo. ¿Ese muchacho se tiene que hacer cargo del bebé? ¿Cómo hacen de llamarlo? Pero mamá no quiere. Ah, pero aunque no quiera, anda a traerlo. Decirle que se venga para acá. Quiero hablar con él. ¿O vas a dejar las cosas? Anda a llamarlo. Está patoja ahí. Ay, no, mi amor, hubiéramos ido por un helado porque mira qué calor que hay. Sí. Ay, sí. Ya te extrañaba. Yo igual. Hace tiempo que ya no nos mirábamos. Ay, sí, pero contigo todo es bien bonito. Igual es en las noches. Ay, sí, mi amor, pero lo bueno es que estamos juntos. Sí. Chepe, ¿y esta quién es? Es mi novia. ¿Cómo que esta? Sí, yo soy la novia de Chepe. ¿Cómo no. así?
Tú no sos nada mío. O sea que ya desde hace tiempo me venías engañando. Desgraciado, poco hombre, cobarde. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Este desgraciado me embarazó. ¿Ah? Ay, no, Chepe, ¿por qué eres así? Eres un desgraciado. Ahí le vas con él. Y levántate que mi mamá quiere hablar contigo. Camina, camina, camina. Caminando y nos paramos un ratito en la sombra, ¿verdad? ¿Ahorita terminaron? Sí, y llegó Sara. Ah, es que él anduvo con esa muchacha, pero la verdad no sé qué pasó. ¿Qué terminaron? Ahorita escuché yo de por qué terminó. Primero andaba con las dos al mismo tiempo. Dijo que había terminado con ella y no terminaron. Y terminaron porque él embarazó a Sara. ¿Cómo así? Eso fue lo que ella dijo, que él había terminado con ella porque ella estaba embarazada. Dios. Entonces, yo le iba a hacer una broma así, de que estaba embarazada, pero viendo eso, doña Paola, yo no quiero un hombre así. Con eso no se juega. Sí. Pero ese muchachito me va a escuchar, porque lo que está haciendo no es correcto. Estar ahí, de, ¿cómo se llama? De engaño, engaño con las patojas, eso no. Sí, doña Paola, entonces, yo le venía a decir de que yo y él ya no somos nada y no creo que regresemos, porque de verdad que yo a una persona así yo no quiero. Ana, que lo siento mucho. Sinceramente, tú ya me gustabas como no era, pero tienes razón. ¿De qué sirve andar con un hombre que está engañando a varias patojas? Pero ese sí me va a escuchar. Y no solo eso, a mi esposo también me va a escuchar porque él le metió cabeza. Ay, sí, doña Paula, pero yo solo le venía a decir eso. Lo siento bastante, ¿oíste? Pero cualquier cosa cuentas conmigo, soy como una amiga también, pero ese Chepe hoy sí le va a caer. Tal vez nunca le he pegado, pero hoy sí, porque lo que está haciendo no es correcto. Sí, doña Paola, pero entonces yo me voy a mi casa. Disculpa a usted. No tenga pena, y ahí nos vemos, doña Paola, cuídese. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Préstame tu cincho, hazme un favor, préstame tu cincho. ¿Para qué? Préstame tu cincho, pero después calmate, te voy a decir. Mujer, ¿qué tenés? Préstame tu cincho, hombre. Bueno, te lo voy a dar, pero calmate, ¿qué te pasa? Préstame. Ahorita te cuento, todos. ¿Qué pasó? Controlate. Sí, pero espérame, ahorita te cuento. Ay, te veo muy alterada. Ah, con que aquí estás. ¡Ah! ¿Con qué voz, verdad, calmate, que embarazaste a mi hija? ¿Qué pasó? Señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa? A la nena? ¿Sí? Su hija es una cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Si la van a meter con diferentes hombres? No hables así de mi hija. ¿Qué pasó ahí, mija? Él me dijo que iba a quedar. ¿Cómo violaste a mi hija? ¿Qué viola, señora? ¿Ella se entregó? Me has decepcionado tú también. ¿Y tú? Vamos a hablar con tu papá. Chicas, aquí estoy yo. Aquí las cosas resuelven. Me vas a conocer. Mira, vamos. Vamos. Seguro. Mamá. Ay, pasoto. ¿Qué está pensando ahí? Buenas, señora Paula. En una situación complicada, ¿sí? Porque ahorita venimos, me imagino, por culpa de este que embarazó a mi hija. Y la verdad es que ¿qué pasó? De ganas me dan de... No, Mateo, ¿qué pasó? Tranquilo. De verdad, ¿sí? Mire, ¿acaso no sabe que embarazó a mi hija, pues? ¿Quién? Su hijo. ¿Es cierto vos? Sí. Sí será.
Disculpe, no, Mateo, mire, no vayamos a los golpes. Yo creo que fue mi error. Golpes. Es lo que me dan ganas de darle. Yo sé, don Mateo, disculpe, ya sé que ya no se va a enterar, ¿verdad? Pero. Mira, yo no lo sabía. Hasta ahorita, mire, don Mateo, se lo prometo, yo no lo sabía. Ahorita se acaba de ir una muchacha que es hija de doña Tomasa, Ana. Ah. Ella me vino a decir que este patojo embarazó a su patoja. ¿Qué te vino a decir? Sí, y dice que ya andaba con la otra muchacha. Ajá. Y no es. No es algo nuevo. Mirá, Eduardo, contigo voy a hablar seriamente porque todo esto ha sido por tu culpa. Este mi muchacho ahorita todos los días en la calle bien perfumado. Ay, mira, Eduardo, y sí, vienen más patojas, a ti te va a caer. A ti te va a caer. No, Mateo, disculpe, yo sé que esto es un error de parte mía, ¿verdad? No me están preguntando. Mi patojo ha sido un muchacho de respeto, sí, pero hace unos días él cumplió los 18 y yo, ay, en serio, se me cae la cara de vergüenza porque es mi familia y realmente, ay, da pena porque mi esposo, yo no sé si llamarle esposo, un animal salvaje porque tenía que saber qué tanta porquería en la cabeza. Logré escucharlo a él diciéndole a mi patojo, ay, ya cumpliste los 18, ahorita ya tenés que estrenar mujer. Hablé con él que recapacitara porque lo que estaba haciendo era incorrecto. Porque tantos casos se ha escuchado, don Mateo, doña Mari, que los papás empujan a los hijos a que se metan con mujeres. Ahí se va a hacer un macho de los buenos. No, porque en esta vida todo trae consecuencias. Hasta me senté a hablar con él y le dije, mira, Eduardo, lo que estás haciendo es incorrecto. Mira, estás empujando a que tenga relaciones con cualquier mujer. ¿Qué enfermedades existen ahora? Y no solo eso, el patojo ya se lo tomó muy a pecho, está saliendo con patoja y patoja y patoja. Y mire, no es de que sea una desgracia el embarazo de ella, pero traer un hijo a este mundo es un compromiso. No solo traerlos para hacerlos sufrir, no. Así que Estuardo, ahorita, así como fuiste machito, ahora da la cara tú, porque en serio, yo ya estoy harto de ti. Mi amar, y yo sé que es mi error, porque no lo quedé de una buena manera. Y no pensé que fuera de las consecuencias. Disculpe, yo sé que deshonró a su hija, ¿verdad? Pero mire, yo no sé si usted está de acuerdo, pues. Casados, mire, don Gustavo, yo por respeto, mire, doña Paola, yo por respeto a usted ahorita no agarro a golpes a su hijo y hasta ganas de darle a don Gustavo ahorita, no, pero en realidad, como dice usted, los niños no piden venir al mundo y pues, mire, lo único que yo quiero, como fue hombre para hacer las cosas, también que sea hombre para responder. Entonces, que él se haga cargo de todos los gastos que conlleve el nacimiento, de todo, desde ahora. Tiene que empezar a vitaminar, tiene que darle los gastos necesarios que mi hija necesita. No se preocupe, entonces, si él no lo hace, porque él, si no, se tiene que hacer responsable. Yo mismo voy a también las autoridades y pongo la denuncia. Entonces no quiero llegar a más, que por favor. No, hagamos más grande el problema. Aquí la situación. Yo les pido disculpas. Solucione. Sí. Entonces, ¿qué hemos así? Yo voy a hacer todo lo posible para que ella tenga y no le falte nada. Pues. Sí, porque para qué pelear también, si eso, de todos modos no valdría la pena. Pues ya sí, El tiempo lo dirá, porque ahorita no los podemos casar también. Un error tras otro. Sería un error también. Es cierto. Podría enfriar la cabeza y hacerlo correcto. Disculpad. Y no tengan pena. Gracias. Por favor, le disculpo por todo lo que se ha hecho. No es por los problemas. Es una bola de nieve. Y al final se cayó. Y les pido perdón por lo que ocasioné. Espero que hayas aprendido de esto. Podás reflexionar un poco de lo que has hecho y que en tu vida futura puedas componer tu vida también. Entonces, ahí sí que, como les digo, por respeto, no quiero hacer más problemas. Nosotros nos vamos a retirar y yo, la verdad, no quiero tener problemas. Y usted, Sara, no fue obligada porque también
Hay que ver eso también. Si es, ay, este muchachito ahí se le va a caer. No la forzó ni nada. Cosa. Ah, bueno. Sí, no, porque todo lo que le ha llenado su papá, sí. Me da la pena también. Cabal, la muchacha fue forzada, pero bueno. Sí, disculpe, doña Paola, porque tanto coraje que me dio que embarazó a mi hija. Por eso le pegué también, porque tanto coraje que me dio también. Y ya ve que yo no lo conocía así. Le doy razón, le hubiera dado más duro, doña Mari, sí, no tenga disculpe. Pena. Disculpe, doña Paola. Nos retiremos. Vamos, no, cualquier vamos a cosa, vamos a hablar. Disculpe, disculpe, don Mateo, muy bien, llamamos. No tenga pena, no le va a faltar nada. ¿Datos? Bien. Te dije, muchacho. Pero ya está hecho, ¿qué podemos hacer? ¡Te callas! Me dan ganas de sonarte. Pero no te enojes, si vuelves a embarazar, ¿cómo no me voy a enojar con tu actitud? Yo no sé,